Señora Maruja, salud. Estamos en la plaza de armas de Cajamarquilla con nuestro mayordomo.
posesión del patrón. Ascensión, están cargando las chúminas. Pueda dar la fuerza de cada día. Padre nuestro, por los siglos de los siglos, Señor de Ascensión, ten piedad de nosotros. Señor de Ascensión, ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre, Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Traten de ayudar. Así la santa procesión del patrón se va por la calle baja. Ya se ha apreciado por las calles de Cajamarquía, los negritos. Apreciando a los negritos por las calles de Cajamarquilla. Cajamarquilla, nos encontramos en la plaza de a 15 de agosto. Ahí apreciamos un plato muy exquisito, que es la pachamanca. Y esta es la pachamanca. Garbancito, dice. Así estilan acá en Cajamarquilla, por Cerro. El plato favorito es la pachamanca. Thank you.
Salud. Eso. Negritos, todo cansadito, ya está retornando a la cena. A la cena, estamos con hambre ya. Con mucha hambre, efectivamente. Después de una buena jarana, ahora viene con mucha hambre, ¿no es verdad? Claro, cantó cansadita. Así, así, ya están retornando después de un buen baile. Camarógrafo, hasta la hueva está filmando. Cansadita de las chunguinas también, por supuesto. Todo cansadito viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ajá. ¡Vamos, salud! Si nuestro mayordomo ya todo cansadito, mareadito, retorna. El amigo Eliot, todo cansadito, mareadito, pero con gusto, ha echado su buen baile, su buena. Yeah.
Muy bien, el saludo. Muy bien. La cocina del mayordomo Elliot. Y acá estamos con un gran maestro de la cocina, del arte culinario, que conoce mucho. Rochi, el amigo Rochi, más popular en conocido acá para todos los bailantes, todos los visitantes. Así se prepara, ollas y ollones. ¿Sí o no, Rochi? Ahí está sirviendo un ollón de olla. Los bailantes de los negritos. Ya cena de almuerzo ya. Provecho, provecho, caballero, o sea, buen provecho. Después de una larga tarde de baile, ya empiezan ahora sí con la cena y almuerzo. También sirviendo y sirviendo. Está... Provecho, buen provecho, buen provecho. Estamos en la casa del mayordomo, en la casa de Edu Castillo Velázquez, de mi tía Valentina Velázquez. Estamos comiendo el rico minestrón. Buen provecho, buen provecho. Así degustando los ricos platos en la casa del mayordomo. Muy tarde, ¿no? Pero todo vale, provecho, provecho. Está peleando con la chela allá. La familia Castillo Paliza, señora Lucía Castillo, siempre para peleando con las cajas, mira. Eso veo. La rubia no quiere ir con él. Quiere ir con... Claro, quiere irse con otro, es otra cosa. A la familia Cheleno, una buena fiesta. Lindo, muy bien. Buen provecho, buen provecho. Así estamos apreciando, ya están participando de los platos típicos de este lugar. Ya sirviendo. Buen provecho. Nuestro mayordomo, don Eliot Castillo, señora. El desayuno para todos los bailantes, la banda orquesta, la cocina. Ahorita. Ajá, está su carnecita, su arroz encebollado. Visitantes, a los músicos, a los bailantes. Así se sirve en la casa de nuestro mayordomo, don Eliot Castillo, señora. Y la tía Valentina Velázquez. Estamos en su tierra linda de Cajamarquilla y hoy impresionado de la vestimenta que usted ha tomado, de la chunguinada, como siempre en el grupo, ¿no? Tía Vale, hoy día es su día central, ¿no es verdad? Claro, claro, hoy día es. ¿Hoy día cómo es el comportamiento, tía Vale? Bonito, todo tranquilo, yo en este momento me estoy vistiendo para acompañar a mi hijo Elio, de la señora Madre Comunales. Hoy es día central. 10 de la mañana la misa y hoy día voy a bautizar de ropa de chungueno también. Oh, qué lindo, tía, muy bien. Sombrero, tanto para el hombre, para mujer, estoy obsequiando. Lindo, un recuerdo muy bonito, tía Vale. Bien, gracias. Entonces que siga, tía, y que baile bonito, tía. Claro. Muy bien, tía. Ah, ya, muy bien, tía Vale. Gracias también a usted. Los aplausos al recibimiento de la llegada de la chunguinada. Momento, el reencuentro con la señora Valentina Velázquez. Muy bien, el otro grupo del mayordomo se encontró la señora Valentina Velázquez. Thank you.
de nuestro mayordomo, el señor Eliot Castillo. Eso, muy bien, chuto. Lindo. Ajá. Siempre con ese arte, nuestro chutito. Ay, ay, ay. Se ha puesto el plato hoy. ¡Eso! Esa alegría en la casa de nuestro mayordomo, don Eliot Castillo y señora. Nuestros chutos con esa gracia y arte. Ajá, muy bien. Así de esta manera en la visita realizada a la casa del mayordomo, el señor Eliot Castillo, señora. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Vamos en la casa de la señora Valentina Velázquez y familia, mayordomo de nuestro patrón. En esta visita de costumbre, así estamos apreciando un baile muy hermoso y guapísimas damas que han visitado a la casa de la familia Castillo Velázquez. Al patrón. Qué gusto, señora Valentina, un recuerdo muy bonito llevarnos desde Cajamarquía. Eso, muy bien. Tomar en este pueblo hermoso de Cajamarquía a nuestro mayordomo, al señor Eliot Castillo y señora esposa, y a dos bailantes de los negritos de... ¡Trepado! ¡Ay! El mayordomo, el señor Eliot Castillo y señora, anda, apreciando este obsequio de los sombreros a los bailantes. Presente su hija, les va a entregar uno por uno con todo cariño y casa. El obsequio de la niña para todos los bailantes de la Chunguinada, ese aplauso cariñoso. Ajá. A cada uno de los bailantes este momento está haciendo la entrega del sombrero, haciendo la entrega de este presente tan hermoso, de un sombrero azulino celeste, ¿no? Se hace la entrega muy bien a su abuelita. Lindo, tía Vale, muy bien. Estoy donando el sombrero con todo cariño, como me correspondió para hoy día, para el día central. Sombrero a todos varones. Luis, ahí está mi promesa. Bien, muy bien, tía Vale, con cariño. Le hace este obsequio de los sombreros a cada uno de los chunguinos.
Pandín haciendo la entrega al Chonguino. Un recuerdo muy hermoso de parte de la mayordomía. Preparado para la partida a la plaza de armas de Cajamarquilla. Llegan y están los negritos de Huánuco ya preparados para la salida a la plaza. Día central de nuestro mayordomo, el señor Eliot Castillo, señora Maruja. Agosto 2009, y ha tomado la partida de la casa de nuestro mayordomo hacia la plaza principal de Cajamarquilla, con nuestro mayordomo, la señora Maruja. Y el señor Eliot Castillo. Recalcando, nuestro mayordomo, el señor Eliot Castillo y señora Maruja Munares. Caminando y caminando por las calles de Cajamarquilla. También acompaña a nuestro próximo mayordomo 2010. Yo tengo ahí en este. Acá está el mayordomo. Ajá, para el próximo año. Vamos, negritos. Igualmente acompaña a la banda de los hermanos Rojas de Huánuco. Regresando a la plaza de armas de Cajamarquilla. Estamos con nuestro mayordomo, el señor Eliot y esposa, y acompañan los mayordomos 2010. Así nos encontramos hoy, 16 de agosto de 2009, en la Plaza de Armas de Cajamarquilla. La banda de los hermanos Rojas de Huánuco. La iglesia de Huánuco, de Cajamarquilla. La iglesia se celebra la misa en honor al Santísimo. Entramos con nuestros mayordomos en la puerta de la iglesia para la Santa Misa. Gracias.
Así llegando a la Plaza de Armas de Cajamarquía, los bailantes chunguinos. Y la banda orquesta, los brillantes. Amigos, esta es una linda costumbre. Cajamarquilla, Cerro Paz. 16 de agosto 2009. El saludo. Muy bien, ahora van a ir. Ahí estamos apreciando al señor Asunción, patrón de Cajamarquilla. Esta misa es celebrada en Cajamarquilla con la asistencia de nuestro mayordomo, el señor Eliot Castillo, señora, esposa y familiares. Y viviréis, seguid el camino de la prudencia, es palabra de Dios. Celebrar constantemente la acción de gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es palabra de Dios. Te amamos, Señor. Nos ponemos en pie para escuchar el Santo Evangelio. Entonces, no es un solo día, ¿no es cierto? Si nuestro pueblo fue un solo día lo hacemos y ya. Es los días que estamos haciendo, por lo menos la celebración. La gente religiosa. Y si es una fiesta religiosa, una fiesta de nuestra fe, entonces tiene que tener prioridad e importancia nuestro alimento espiritual, es decir, alimentarnos nosotros espiritualmente. Ya que durante... Para mis hijos, Fran, Ronald, Milady y Elio César. De Cajamarquilla. Y de mi suegra, Viviana Coica y Ricardo Munar, de mis suegros. Lindo. Gracias. Y a todos los que me estaban acompañando en mis servicios, la prima y mi entrante, mira, como sí, toma. Sí, la señora. Mira, ya cómo está, toma, mira. Ya está castigándose. Acá la chicha. Sea un bonito. Así toma la ocasión, ¿o no? Si es un bonito, si es un bonito recuerdo. Lindo, un recuerdo desde Cajamarquilla con mucho cariño. Ay, de Lima para acá. Ok, muy bien. Muchas gracias, señora Maruja. Una vez. Salud, salud, tía. Tía, la rubia ya no quiere contigo, creo, ¿eh? Ya, no, pues, tía. Así apreciando otra banda orquesta que hoy día también están en misa, después de la Santa Misa, dando honor a nuestro patrón de Cajamarquilla. Segunda procesión del Señor de Ascensión, patrón de Cajamarquilla. Hoy día 16 de agosto, dos misas consecutivas y también dos procesiones de este pueblo de Cajamarquilla. Thank you.
así apreciando un hermoso tejido. ¡Vamos, Chuto! Así ha sido un número. ¿Cómo se llama este número, señora Octavia? Asta. Alzado de asta. Trenzado de asta. Así apreciando este el trenzado de asta. Así estamos apreciando este momento la presentación del conjunto Negritos. ¡Huánuco!